Legisladores y empresas ferroviarias de una veintena de países firmaron un nuevo pacto para una cadena de suministros ferroviarios, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. El proyecto impulsará el estatus de Chengdu como centro de transporte bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Desde 2013, los trenes de mercancías de China Railway Express han realizado unos 6.000 viajes a través de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el sureste de China. Cerca de dos tercios de sus mercancías son bienes que provienen de la misma Sichuan. Por ello, se ha firmado y establecido la alianza para la cadena de suministros de China Railway Express en Chengdu. Nos gustaría utilizar estas instalaciones de conexiones de tren para impulsar la exportación a China de bienes eslovacos, de productos agrícolas y de la industria del automóvil, así como otras mercancías del sector electrónico. Normalmente hay más trenes que hacen el viaje desde China a Europa. Hay menos trenes yendo de Europa a China. Nuestra intención es aumentar el valor y el número de trenes que van de Europa a China. Los expertos también creen que la ciudad se está convirtiendo en un eje de almacenamiento inteligente, la gestión sin personal y el transporte de un solo billete. Chengdu dispone de la infraestructura básica que requiere una ciudad eje. Posee el puerto ferroviario internacional, conexiones con puertos fronterizos y la habilidad de integrar los servicios necesarios para el transporte y el comercio. Es decir, la ciudad se convertirá en un centro de distribución de carga no solo para los países europeos, sino también para los países de la ANSEA. La ANSEA fue el mayor socio comercial de China en los primeros tres trimestres del año. En 2021, el ferrocarril China-Laos abrirá al tráfico, mientras se seguirán impulsando las labores de construcción del ferrocarril China-Myanmar. Las mercancías provenientes de Chengdu pueden llegar a Vientiane y Rangún en 3 días. CGTN en español.